tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Saber que todo el mundo se encuentra restableciéndose de los acontecimientos que han ocurrido. Por el momento tenemos que trabajar por este medio que estamos en este momento. Yo invito a todas las escuelas y a todos los grupos que visiten este medio que nos está prestando dejes para poder seguir en contacto, no perder la continuidad de nuestras materias y poder dar un seguimiento a estas. Posteriormente espero ya verlos presencialmente. Para mí es un placer poderme comunicar por este medio. Hago la observación de que también estamos trabajando ya en plataformas, estamos dejando ciertas actividades para que nosotros, como maestros, podamos darles una continuidad y una atención en esta enseñanza-aprendizaje para ustedes, nuestros alumnos. Mi nombre es la maestra Estela Claudia Sánchez Ramos, vengo de la técnica 17, Artes Decorativas, imparto la materia de Artes Danza para los 3 grados, primero y segundo y tercero. Voy a empezar hablando para el primer grado, en el cual hablamos del bloque número 1, en donde nos quedamos. Los invito que visiten esta plataforma en la cual estamos trabajando. Hagamos el uso de las TICs, como nos dice, pues bien, el nuevo modelo educativo, que tenemos que ser competentes en esta área del uso de las TICs y utilícenlo como una plataforma en la cual nosotros vamos a generar esa enseñanza para que posteriormente ustedes, si desean usar esta tecnología para algunos programas de estudio más adelante, ya tengan las herramientas necesarias y entendidas. Ok, entonces, dentro de nuestro bloque número 1, nos quedamos que estábamos analizando lo que es una película que se subió ya en plataforma. Les dejé ver esta película que se llama Billy Elliot, en la cual tratamos de vincular con la materia de español este aprendizaje y desarrollar esta actividad, en la cual les dejé que me analizaran los tipos de movimientos, en qué época se desarrolló esta película, el motivo por el cual pasa el niño, que me vincularan haciendo una síntesis para que ustedes aprendiéramos a hacer una síntesis de una película y posteriormente culmináramos con la entrega de un cartel en el cual ustedes me iban a poner el sentir de esta película y elaborarlo con las herramientas que ustedes tenían a su mano. Posteriormente me contestan este cuestionario y se subió en plataforma, lo cual, ¿para qué fue esta actividad? Esta actividad nos lleva a reflexionar sobre cómo la danza nos puede ayudar para equilibrar las emociones. En esta película, el personaje principal, baila de diferentes modos dependiendo de los estados de ánimo y emocionales que él se siente. Esta era la idea porque tenemos precisamente en nuestro video, vemos lo que va con el bloque número 1, que es sentir y pensar nuestro cuerpo. Nosotros sentimos esas emociones, nosotros pensamos algunos movimientos y estos los podemos llevar al arte escénico, en este caso al arte dancístico, en el cual podemos expresar diferentes movimientos por medio de la expresión dancística. Esto nos lleva a conocer nuestro cuerpo, a tener una comunicación no verbal, a expresar esos sentimientos, a expresar esas sensaciones y al desarrollo de la habilidad que nosotros como alumnos podemos tener dentro de la danza. Que también vimos la exploración de las calidades de estos movimientos. Si las calidades de esta película debíamos de haber descrito, ¿qué calidades de movimientos realiza nuestro personaje principal dentro de esta área dancística? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué eran esos movimientos? Y nos dimos la oportunidad de conocer una de las tantas danzas existentes, que es la danza ballet, él hacía danza jazz e inclusive se vio también la danza tap. Es una buena forma de interactuar con ustedes, chicos. Agradezco que me enviaran este cuestionario. Las reflexiones que yo he visto hasta este momento son excelentes. Vincularon bastante bien la materia de español con la materia de artes danza y pudimos trabajar bajo el esquema de percibir las habilidades que nosotros y otras personas, que en este caso fue el personaje de la película,
pudo desarrollar en este contexto. Yo les agradezco a los alumnos que han mandado y han interactuado, han dejado sus comentarios para una mejora, para yo como maestro mejorar las actividades. Te invito a que de esta misma manera sigamos trabajando hasta el momento que nos volvamos a reencontrar. A los alumnos de algunas otras secundarias también que nos ven, los invito a que vean esta película, que hagan la reflexión. Y mis chicos de la técnica 17 de primer año, para concluir lo que pueden hacer con este material que yo dejé, es hacer un cuadro en el cual me pongan las emociones que percibieron, los sentimientos que percibieron, de qué manera podemos nosotros vincular toda esta cuestión de nuestras emociones, qué me generó esta película y a qué reflexión pude llegar. Por el momento, pues es todo. Espero que sigamos trabajando en plataforma, verlos pronto y que me dejen sus comentarios. Muchas gracias y por el apoyo de los padres hacia los niños, aprendan juntos en esta plataforma. Muchísimas gracias.